He let us know, Carlos. Okay. Welcome to Beth Israel. Bienvenidos a Beth Israel. We are here tonight for part three of our study. Estamos aquí por parte tres de nuestro estudio. I'm going to start with a couple of um, announcements. Voy a empezar con algunos anuncios. Uh, we'll be doing the new moon blessing tonight. También vamos a hacer la bendición de la luna nueva esta noche. Dice que es el cumpleaños de Martín Correa. Hay que decirle feliz cumpleaños. Um, Friday night is Noah Fiamalo's birthday, which is my great granddaughter. She's going to be one. El viernes es, <laughs> es el cumpleaños de Noah Faimalo. Ella va a cumplir un año. Es mi bisnieta. Uh, it's also Ron Johnson's birthday. También es el cumpleaños de Ron Johnson. Lourdes Galvan's birthday is on Saturday. Lourdes Galvan se cumpleaños el sábado. We will have Hebrew Saturday afternoon at three thirty. Vamos a tener hebreo el sábado por la tarde a las tres y media. And we also have men's study Sunday morning on the fourteenth. Y vamos a tener el estudio de los hombres el el domingo eh, por la, las y media. So we've got lots going on. Entonces tenemos muchas cosas pasando. Okay, so and also I want to remember Ron Archer in prayer this week. También quiero recordar al señor Ron Archer en oración esta semana. Um he's he's in the hospital as far as I know and he's um They've had to do some surgery. I'm not quite sure everything that what happened to him, but keep him in prayer. He's Le, from Las Cruces. El está hospitalizado y han tenido que hacer algunos algún uh, alguna operación. No estoy exactamente seguro de todo lo que está sucediendo, pero él es de Las Cruces y él necesita oración. And just remember to keep um, Mike and Olga in prayer. Hay que seguir pidiendo por Mike y Olga. Remember to keep. Uh, Josh and Becky in prayer. Y seguir orando por Josh y Becky. So, let's go ahead and get started. Vamos a dar principio. Okay, so we're studying on how do I hear God's voice? Estamos estudiando de cómo yo cómo puedo escuchar la voz del Señor. The first question is how long do I wait and when I hear how do I know it is God? La primera pregunta es ¿cuánto tiempo debo esperar? Y al escuchar la voz, ¿cómo sé si es la voz del Señor? That's the trick, isn't it? Ese es el truco, ¿verdad? How do I know? Okay, there's a few, ¿Cómo sé? Hay una razón, todos hemos perdido la voz del Señor. There are times when we th Think we've heard from God and we find out later oops I tiempos que pensamos que hemos escuchado del Señor pero después nosotros damos cuenta que no y decimos oops And I will say some of the time it's because we've talked ourselves into it Les voy a decir que algunas de las veces es porque nosotros hemos convencido a nosotros mismos It's like the Lord told me um that i'm supposed to marry this woman's husband entonces el el señor me dijo que yo debo casarme con el esposo de esa mujer you laugh but we've had people come to us and tell us the lord told me i'm supposed to marry so and so and it's like well but he's already married ustedes se ríen pero hemos tenido algunas personas preguntarnos eso Yo siento que el señor me dijo que debo casarme con ese señor, pero señora, él ya está casado. Entonces eso no pasa ni la, primre, mi, la, ni la primera prueba de la pregunta si hemos escuchado del dios de dios. Does that line up with Entonces esto este corresponde con las escrituras sagradas. If it doesn't line up with Scripture, I promise you, I can, without a doubt, I can tell you that is not from God. Si no corresponde con las escrituras sagradas, puedo decirles con 100 por de seguridad que no es del Señor. So the first test of when you feel you've heard from God, the first test is, does it line up with the Word of God? Entonces, la primera prueba, si nosotros escuchamos una voz y queremos saber de, si es del Señor. Es si corresponde con la palabra sagrada de la, del Señor, la Biblia. Eso tomando en cuenta o asumiendo que nosotros hemos estudiado la palabra del Señor para poder juzgarlo. We had people visit years and years ago. Nosotros eh, tuvimos uh, unas visitas hace años. Teníamos unas visitas hace años. Una de las mujeres me dijo hey, que ella nunca lee su Biblia. She need to. Nunca leía su Biblia. Dice que no tiene que no tiene que hacerlo. God tells her what to do all day. Que el Señor le dice lo que ella debe hacer durante el día. I said, but that flies in the face of scripture. Pero, lo And she had two friends. I used to call her the witch of Ender and her friends. <laughs> I don't, guess they don't, well. No, that's no. that's Okay, translate. it doesn't translate. It's okay. <laughs> how would you describe them? I would describe, they are, I would describe um, them? They got everything from the UU. I could, I okay. described them as witches. Ok, entonces ella decían sus amigas que eran brujas no por, por su carácter, pero como brujas como, eh, eh, como de heches, eh, hechicería, como que escuchaban todo de, de la nada así todo muy espiritual y todo esto. Entonces este a veces diciendo esas cosas y pues de esas, esas cosas deben ser chistosas. I said the only thing that I find Amusing here is you're not to make it. Oh, este, you know? ellos pensaron como, ajá, como, perdón, como, ah, qué chistoso que, ah, pues qué bonito que el señor me habla y todo, pero después es como no hay nada chistoso, así pensando no vas a, a alcanzar la meta de, al estar con el señor. And it wasn't a few weeks later the same woman calls me on the phone. Now they didn't come back. Entonces pasaron unas semanas después y esa misma señora me habló por teléfono y después de asistir esa vez ellos nunca volvieron. And she wanted me to tell her about altars. Ella quería que yo le dijera o que yo le hablara acerca de altares. Lots of in the Bible. Hay muchos altares en la Biblia. Y les está diciendo que en el Antiguo Testamento, después de tener una reunión con con el pueblo de Israel el Señor después quería que ellos construyeran un altar allí para recordarlo Cuando ustedes uh, pasan por aquí la, la próxima vez quiero que recuerden yo, lo que yo hice para ustedes en este lugar She said she needed to teach that she'd been asked to teach on altars and would I help her entonces ella me dijo que ella le habían pedido a ella que enseñara sobre altares y si yo uh, podía o, o pudiera ayudarle, said, Are you podía kidding? ayudarla. Are you me? Digo, estás bromeando. So, Dice, Dios te platica todos los días y quieres que yo te ayude para predicar acerca de altares, pregúntale al Señor. So, needless to say, I've never heard from her again. Este, pues eh, nunca es, es, he eh, sabido de ella desde entonces. Scripture tells us that it should line up Dice que los, los profetas deben juzgar a los profetas, entonces si alguien está escuchando algo, debes seguir lo, la, la profecía, los profetas de la palabra sagrada. Y no está hablando acerca de los, las otras personas loco, locas que están presentes. It's talking about Jeremiah, Ezekiel, está hablando de Isaiah. Jeremías, Ezequiel, Isaías. Does it line up with the está? Este, lo que esa persona está diciendo sí corresponde de lo, lo que han dicho, han escrito los profetas de la and, palabra. And so Entonces nosotros sí tenemos que escuchar de Dios. And if you never, ever, ever hear God's voice, y si nunca escuchamos la voz del Señor, but you read the word of God, pero si lees la palabra del Señor, that's awesome. Eso es algo asombroso. But there are times when we all desperately need and want to hear the voice of God. Pero hay tiempos que nosotros desesperadamente queremos y necesitamos escuchar del Señor. For instance, if God wants us to speak with somebody or go somewhere or do something, we would like to know that's God's will, not our will. Porque si el Señor quiere que Hablemos con alguien o que hagamos algo con alguien. Entonces queremos saber primero si es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, y la verdad, nos gustaría tener alguien que. que que puede escuchar de Dios directamente para ser nuestra línea directamente contra, con, con Dios a través de ellos. You know, we want the magic phone. Entonces nosotros queremos el, el teléfono mágico. Not Pero las cosas no funcionan así. En John 16:13. En Juan 16:13. Ahora, quiero decirte, I got this portion of this, script, of this study. There is an amazing rabbi. I, I like him. Dice yo agarré esta porción. Hay un rabino eh, asombroso. La verdad me gusta mucho sus enseñanzas. He's not fluffy. He's not nice. He's just to the point. Dice no es carismático. Este no trata de decir las cosas de una manera bonita. Él dice las cosas como son, francamente. And I, I, I really appreciate that y es algo que yo aprecio. and so in John 16 13 it says however when the spirit of truth comes he will guide you into all truth for he will not speak on his own initiative but will say only what he hears he will also announce to you the events of the future That's Juan 16. 16, pero cuando el el espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Lo que es importante de hacer que este versículo es cuál es el espíritu de verdad. Esa es nuestra primera pregunta. It's the ruach HaKodesh, the Holy spirit. Es el ruach hakodesh, el Espíritu Santo. So, when the Spirit of Truth comes, He's going to guide us. And in John 17, 14, en Juan 17, 14, it says, Yeshua says, I have given them your word. Yeshua is praying. In in chapter 17, all it is is a prayer. Entonces, en versículo 14, eh, Yeshua está hablando Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Todo el capítulo 17 es Yeshua orando. Entonces, aquí en versículo 14, Yeshua les dice, yo les he dado tu palabra, tu verdad, hablando de, del Señor. Pero después de este versículo o este tiempo, Yeshua es crucificado. So we've been given, he said he'd leave us with the spirit, right? We got the spirit. Él no, nos dijo que nos iba a dejar con el Espíritu Santo como un consolador. What is the spirit of truth? ¿Cuál es el espíritu de verdad? They had then this is they had Yeshua, he spoke and taught them what the Father told him to say. Again, that was John 17:7 entonces ese Yeshua llegó y nos, nos dijo lo que el señor tenía para, para nosotros y dice el versículo dieci, uh, capítulo 17 versículos 7 y 8 ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti creyeron que tú me enviaste So the spirit the ruach is going to bring us God's voice. Entonces el Espíritu Santo, el ruach nos va a traer o darnos la voz del Señor. Now, I really like this. Eso es algo que esto me gusta mucho. 2 Timothy 3:16. Este 2 de Timoteo 3:16. Okay. All scripture is God-breathed. And is valuable for teaching the truth, convicting of sin, correcting faults, training in right living. Okay, That's so 3:16. Segundo Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Okay, so this is, this is very, to me, this is really interesting. Para okay. mí, eso es muy interesante. First of all, what is the God-breathed scripture? ¿Qué quiere decir que el, el, el Señor eh, respiró o inspiró la, la escritura? ¿Qué quiere decir? When this scripture was written, cuando esta escritura fue escrita, we had the Torah... The prophets and the writings. Nosotros teníamos el la Torá, el Antiguo Testamento. Teníamos los profetas y también teníamos las escrituras. Now we didn't have all the writings of the New Testament yet. No teníamos todas las escrituras del Nuevo Testamento todavía. But I hear people say all the time when he's saying all Scripture, he's only talking about the New Testament. Yo he escuchado muchas personas decir cuando él está hablando de toda la escritura. que Él solamente está hablando acerca del Nuevo Testamento. He's about every word that was él está hablando acerca de cada palabra escrita. It's or si no importa si es Génesis o Apocalipsis, all all is dice, toda la Escritura Sagrada es, viene de, de la boca del Señor. Y este term y este término es solamente es usada one time o usado, perdón, el término he usado nada más una vez here aquí in this scripture, en esta escritura it's not written anywhere else even in other writings. O, o mejor déjeme aclarar algo, no hablado por Dios, pero todas las palabras en la Biblia son inspiradas por Dios, muy importante la diferencia. Perdón, inspiradas por Dios. Now, if the voice of God is the ruach, the Holy Spirit. Si la voz del Señor es el Espíritu Santo o el ruach hakodesh en hebreo, then the God-breathed written word has to be from the ruach, right? Entonces, toda la la palabra inspirada por Dios tiene que venir también del Espíritu de Dios. So the ruach is the voice of God, entonces, si el Ruach o el Espíritu es la voz del Señor and the of y el autor de la Escritura Sagrada it can't contradict itself. es del Señor, entonces no se puede contradicir. So the voice of God that we're hearing la, cannot go against scripture. Entonces, la voz del Señor que según nosotros estamos escuchando no puede estar en contra de la palabra sagrada. So I think it's really amazing to me. Para mí es algo asombroso. We're always wanting to hear from God. Todos queremos escuchar del Señor. But the voice of God that speaks is the Spirit. Pero la voz del Señor que habla, habla como un espíritu. Y dice que él solamente puede hablar lo que el Dios le diga. Él no puede hablar de otra cosa. Si esa voz no puede ir en contra de la Escritura Sagrada, What you hear from the Lord against the word of God. Revisen siempre lo que, lo que escuchen lo que escuchan para saber si es concuerda o contradice la palabra sagrada. Always look for confirmation of what you hear from the Lord or you feel that if you feel God is speaking to you busquen, through His Spirit. Busquen siempre confirmación si Ustedes piensan que el Señor este les está hablando, te está hablando directamente. Always check what you've heard because you're, the enemy is brilliant. Hay que revisar primero la okay. voz que hemos escuchado y si sí, es cierto porque el enemigo es este brillante, muy inteligente. I I mean to tell you the enemy is smarter than any of us. Hay que decirles que el enemigo es muchísimo más inteligente que cualquier de nosotros. He's had a few thousand que cualquier years, de nosotros? Ha tenido este right. miles de años para perfeccionarlo, por su su, su capacidad de mentir. Entonces. La voz que del señor que me está hablando directamente la palabra es más inteligente que él. But I have said when I teach, Pero yo siempre he dicho este cuando yo enseño. You better check what I teach you. <laughs> Ustedes deben revisar lo que les estoy diciendo. Totally Porque pues les garantizo si eh, si yo hubiera. Hubiera enseñado esta lección hace 10 años, ¿hubiera sido una lección bien diferente? Now, totally y espero que en 10 años va a estar este diferente como mejor porque yo estoy aprendiendo. And let me tell you. I have heard from God and it was so far from God, I don't even know if he was in the building. Eh, y les tengo que decirles que yo he escuchado lo que yo pensé que era Dios, y después me di cuenta que era tan, tan lejos de, lo, de, de la voz del Señor que ni Dios ni estaba en el mismo edificio que but... <laughs> yo. Yo pasé por un periodo que yo pensé que Dios me estaba hablando, yo escribía lo que yo escuchaba. Y después, ahora, pues esto me da mucha vergüenza. Entonces yo no tenía que estudiar toda la palabra o esperar lo que el Señor, este, tenía para mí. Este, él nada más me hablaba. Nosotros cuando apenas, cuando primera, cuando primero, este, conocemos al Señor, nosotros tenemos como por, por decir un periodo de gracia. Donde nosotros sí escuchamos que el Señor nos está guiando paso por paso como un bebé, como un niño. Pero, pero nosotros llegamos al punto que el eh, que Dios dice, ok, ahora ustedes tienen que andar este así como más maduros, como solos. Hay que estudiar, hay que progresar. Entonces, tenemos que asegurarnos de, de después de, de aprender algo, that we check what we've been taught. que revisemos lo que nosotros hemos aprendido o lo que alguien nos ha enseñado. My profession, Mi profesión, I'm a salesperson. soy una vendedora. I mean, I teach software, I teach embroidery. No, I teach them how to give me their money and take my product. Entonces yo, yo les enseño cómo eh, software y también les enseño cómo la costura, pero este en realidad estoy in, uh, este mi trabajo es este vender mi producto y tomar su dinero. And I'm really good at my job. Y soy bueno en lo que hago. So you better check what I say, because I'm good at selling stuff. Entonces, ustedes deben revisar lo que estoy diciendo porque soy bueno en vender, buena vendedora. Okay, in Proverbs three five. En oh, proverbios tres cinco. Trust in Adonai with all your heart. Do not rely on your own understanding. Dice. Tres cinco en Proverbios confía en el Señor con todo tu corazón no te apoyes en tu propio entendimiento. Start checking what you what you hear from from the ruach if it's from the ruach start checking. Empiecen a revisar a verificar lo que ustedes están escuchando si es del Espíritu. In First John 4:1, En primera de Juan uno cuatro. Dear friends, don't trust every spirit. On the contrary, test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. You know, that's your job, is to check what you're taught, check what you hear. The Lord says He's going to judge me harsher if I teach you garbage. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 1, dice, Amados, no creáis a todo espíritu sin probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, han sa salido al mundo. Entonces, hay personas que van a decirnos basura, cosas que no, que no es cierto. Entonces, al escuchar eso, es nuestro trabajo este, revisar y usar la palabra para ver si es cierto. When you stand for the, the Lord, Porque cuando nosotros estamos enfrente o ante el Señor, yeah, but you have heard her night. puedes decir, ah, oh, Señor, pero no es mi culpa. Ella no escuchaste como, lo, como ella me enseñó esa cosa esa noche. Entonces, este, no soy la, la excusa, como entonces el Señor va a decir, ok, pues, ¿por qué tú no revisaste lo que ella dijo? Y, y se había dicho antes también en la, que eh, el Señor va a juzgar, sí, va a juzgar más fuerte a las personas que enseñan, porque si están enseñando mentiras, pues eso es mucho más fuerte que alguien que no dice nada. Que no diga nada. False prophet. Uh, profetas uh, falsos. I mean, just garbage. La verdad, basura. Politics is number one. La política es número uno. There's lots of modern day prophets on the political bandwagon. Hay muchos profetas modernos que son en sus campañas políticas. See, it really doesn't matter. Who's in charge in this world? quién está al mando en este mundo. We're waiting for the, king, the reign of David to come back. Nosotros estamos buscando uh, o, o esperando el reino de David. And all we should be focusing on is not all the garbage that's going on and then you hear these Nos, me break. Nosotros no debemos enfocarnos en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que políticos o los, todos los diferentes eh, predicadores o pastores diciendo, oh Dios me enseñó esto, y, oh Dios me dijo esto el otro día. Y, y dice, por favor, those pro, those prophets are just like the politicians. esos profetas son iguales, iguales que los políticos. Their story is this until it changes. <laughs> Dice su historia es es tal hasta que cambie. And then they back off and they después, change what God's telling them or how después, what they understood. Y después dan unos pasos hacia atrás y después de repente cambian la palabra lo que el señor les está diciendo. And I know this can't quite be um, translated right. Yo sé que but a there veces... are religious prophets who profit. Their prophecies. Entonces, este dice, a veces es difícil traducir esas cosas porque como rima en inglés, como es como trabalenguas a veces como, como las cosas, pero dices, los profetas religiosos no pueden ganar, tener, uh, que, que agarran ganancia de sus profecías a través de sus profecías. Profetas religiosos que uh, uh, ganan o uh, ganancias a través de sus profecías. When George and I, when the rabbi and I, we lived in Florida. ¿Cuándo el rabino y yo vivimos, uh, uh, cuando vivimos o vivíamos en Florida? We had already, before we got to Florida, we had already passed through a lot of um, false teachings and false starts in our life. <laughs> Antes de llegar a Florida, nosotros ya habíamos pasado por muchas personas que predicaban cosas falsas y eh, mucho engaño. We had belonged to some groups that, you know, you just went with the flow. Yeah, eh, nosotros éramos éramos miembros de grupos donde ah nada más sigues la la corriente. We had been through the healing of the memories ministries. Oh, había una una un ministro que la extinación de los recuerdos. The kicking out of demons ministry. Dice el ministro de expulsar. a los demonios de patadas. So, see, a patadas. Nosotros hemos visto mucho en nuestras vidas cortas. Y les prometo que las cosas no mejoraron al llegar a, a, a Florida. We got our next big lesson. Y nosotros agarramos nuestro, nuestra próxima lección grande. With real demons that weren't so easy to throw out. Con demonios <laughs> verdaderos que no eran tan fácil de expulsar. But we had a very naive friend. Nosotros teníamos un, un amigo, eso fue un hombre, no? A woman no, or man. no, friend, man, man, I'm sorry. Man, okay, it's yeah. a different Spanish. Yeah. Eh, yeah. Un hombre muy, eh, este, incrédulo. He was barely new, you know, recently found the Incrédulo, ¿o oh, no? ¿Eh? Crédulo. ingenuo There we go. Ingenuo. Es verdad. Mejor palabra, ingenuo. There eh. you go. Perdón. But he was, he was new in Messiah, Era nuevo como un nuevo creyente en el Mesías. And he wanted so badly to serve the Lord. Y él quería eh, tenía muchas ganas de servirle al Señor. He came to our house so excited. Él llegó a nuestra casa tan emocionado. Él estaba en su reunión de Toastmasters y... Toastmasters. Para los que no saben, es, es un lugar donde personas que quieren aprender cómo hablar en frente de personas pueden llegar y hacer discursos. I was just Toastmasters. Yeah, yeah, yeah. Entonces, él, él estaba tan feliz porque al llegar a esa reunión de Toastmasters, él, él conoció a, uno, a un profeta. And George goes, How did you know he was a prophet? Y, entonces el rabino le preguntó a ese hombre, ¿cómo supiste que ese señor era profeta? Pulled out his wallet because he gave me his card. Tenía una tarjeta de presentación <laughs> diciendo, estoy como tal nombre y soy profeta. Exactly. I mean, he gave him his card with prophet on it. Como tarjeta de presentación, fulano de tal, profeta. There are prophets everywhere that know God's will for your life. Hay profetas por todos lados que según ellos, ellos saben la voluntad de Dios por, por tus vidas. Y no voy a pedir que, que, que alcen las manos a todas las personas que han sido engañados porque es, es como avergonzoso. Some of it was we were naive. Al, alguna, alguna de las razones es porque éramos personas en aquel entonces. Muy este ingenuas. To God. Pero la verdad para nosotros, muchos de nosotros era porque éramos como como flojos y nada más queríamos este un atajo directamente a Dios. Los profetas que siempre tienen uh, tu vol la voluntad de Dios en tu vida. You know, there's nothing wrong with listening. No hay nada malo en escuchar. No les voy a decir que cada vez que alguien me ha dicho algo que ellos me dijeron que era directamente Dios, que ellos estaban equivocados, que a veces sí era de Dios. I mean, if it's not just off the wall crazy, listen to it. Sí, si, para empezar, si no es nada más directamente, como te das cuenta que es una locura, pues hay que escucharlo. And then, what's your job? Y después, ¿cuál es nuestro trabajo? Go back to the scripture. Hay que en las Is this, does this line up with scripture? ¿Concuerda o no? Now, if you look at the prophets in the Torah. Si nosotros vemos los profetas en la Torah. What did they teach? ¿Qué es lo que ellos enseñaban? Repent and follow the commandments of the Lord. Over and over and over. arrepiéntanse sigan las palabras siguen las las los mandamientos de dios una y otra vez arrepiéntanse y sigan la, los mandamientos de dios eso eso era su mensaje en en el nuevo testamento que es lo que juan enseñaba a menudo Repent and follow God's commandments. Arrepientanse, sigan los mandamientos de Dios. We read, we studied Revelation a few months back. What was it? Repent, turn from your ways, and follow the commandments of God. Que es lo que nosotros leímos en Apocalipsis. Digan las palabras, la, los mandamientos de Dios. Look, Yeshua is coming for a bride. Yeshua va a venir por una novia. Pero él va a regresar por una novia lista. It's the ones that are studying, that are following. That's the bride he's coming for, not those that just profess to be bride material. Va a venir por la novia que sigue estudiando, que sigue buscando, no nada más la persona que este está como que okay, ya estoy lista. And a fence, Offend, offense. Okay, como una, una ofensa. Let me tell you, it says in the Torah that those that love the Torah are not easily offended. Aquellos que aman la Torah no se ofenden fácilmente. You know, if your kid is tearing across here like a savage and I go, hey, not during service. Entonces, si un niño de, de alguien está pasando enfrente eh, Eh, durante el servicio y se está portando mal y digo, oye, este, este niño hay que agarrarlo. I'm offended. I'm not coming back. Y hay personas que dices, oh, pues estoy ofendida, ya nunca voy a volver. Who lost? Entonces, ¿quién perdió? Dice, no fuimos nosotros porque llevaste este niño mal portado <laughs> contigo, is, ganamos. It's... We will let the smallest thing offend us. Pero nos dejamos, a, no, nosotros nos dejamos la cosa más pequeña ofendernos. Alguien me preguntó el otro día por qué tenía yo dos panes en mi plato. I'm not their ya, yo no voy a ir a ninguna cena ya no, jamás. You know what? Or you're corrected or not even corrected. Doesn't agree with your. View of scripture. alguien te corrige no ni, ni eso ni alguien ni es eso pero alguien no está de acuerdo con tu manera de ver las escrituras de qué me decirles que nosotros, yo tengo muy buenos amigos aquí y nosotros no estamos de acuerdo con ciertas cosas de las escrituras yo vivo con el rabino y ni nosotros estamos a veces de acuerdo pero las personas que aman la Torah no se ofenden fácilmente. Nosotros esperamos y estudiamos buscando la verdad. How tough are you? Entonces, ¿qué duros son no son? Are you ready for the battles that are coming? ¿Ustedes están listos para las batallas que vendrán? Si se ofenden y no van a volver por un, unos

normalmente las personas no quieren hablar conmigo cuando ellos tienen un problema con otra persona They go to the rabbi. van a hablar con el rabino I, I porque él es problem? más amable no sé cómo decir decírselos He he's He's a shepherd. Okay. Él es un pastor He pets those sticks. Él empieza a acariciar a esas ovejas con problemas. I'm not a shepherd. Yo no soy una pastora. I'm an apostle. Soy an apóstola. And I've had things where, well, so-and-so's mad at me. Y me han dicho, pues, tal persona está enojada conmigo. Well, what happened? Entonces, ¿qué es lo que pasó? You should have seen the dirty look she gave me during service. ¿Hubieras visto?

The one that gave her the dirty look, y resulta que la persona que se supone le daba una mirada fea estaba pensando en algo que le había sucedido en rumbo a la sinagoga. Nada no, que ver con la otra. It's all about me. No, pero todo se trata de mí. You know, you know, get tough entonces nosotros tenemos que, que ser fuertes si nosotros no podemos ser duros entre una familia de creyentes cómo vamos a enfrentar el mundo afuera the next thing, after you've the word of God, la siguiente cosa después de este uh, revisar y estar seguro que concuerda con la palabra del señor you need confirmation sometimes. Nosotros a veces necesitamos confirmación. Sometimes, and I'll, well, I'll show that in a minute. Eh, a veces, this. pues ahorita okay. les voy a enseñar esto. Proverbs 15, 22. Pro, proverbios eh, 15, 22. 15 says, Without deliberation, plans go wrong, but with many advisors, they succeed. Proverbios 15, 22. Dice sin consulta los planes se frustran pero con mucho consejero triunfan. So we know that even secular teaching For, forget pretend this isn't biblical. Secular teaching teaches you that. Dice nosotros ya sabemos eso hasta las personas que no son creyentes, hasta las enseñanzas seculares enseñan eso. I used to listen to motivational speakers all the time. Ming, yo escuchaba este oradores motivacionales a menudo. And I will tell you, their principles are all godly even if they're not. Y les voy a decir que sus principios están basados en Dios o en la Biblia, no importa que ellos no son creyentes. And one that I used to listen to was Anthony Robbins.

Lo, lo, las capacidades que tú no tienes dice ¿por qué piensas que el rabino no es como oh el Mesías y eh, su novia hablando sarcásticamente nosotros tenemos personas en la, la sinagoga y nosotros consultamos con otras personas you know yo can les prometo que ni una vez en más de 20 años yo le había dicho a Danny cómo hacer este, las alabanzas o la música nosotros hemos tenido muchos líderes de la música But Danny was always the power behind the throne. pero Danny siempre era el poder a, tra a través del trono atrás would, del trono. Fácilmente, ok. Dice, o oh, al oh, yo quiero eh, lidiar, Ok, bueno. Pero cuando después, cuando ellos no duraron nada en en su liderazgo, Danny estaba listo ya así con su eh, su guitarra o, o su bajo para seguir.

Carlos, Christian. Dice tenemos co problemas con la comida o ciertas otras cosas. Nosotros hablamos con Carlos, con Cristian. Check with many advisors. Hay que hablar con varios consejeros. Now, check the Torah, get godly advisors. Okay, revisa la Torah. Uh, I, I, hay que encontrar consejeros este de Dios. And I'm going to tell you, I've seen that secular wisdom is better than the guy that just said, y hey, yo he aprendido que la sabiduría secular es mejor que un hombre que, que de un hombre que nada más dice Dios me dijo que te dijera. Okay, First Corinthians eleven Este primera de Corintios so we're 11, about advisors and Estamos hablando acerca de consejeros y agarrando confirmación. Pero quiero que entiendas. That the head of every man is the Messiah, and the head of every wife is her husband, and the head of the Messiah is God. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo o el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Yeshua es Dios. Even the crown of the Torah has order. aún la corona de, de la torá tiene orden god's the, the top of the crown. dios es la estima de, de, de la corona he's the authority él es la autoridad yeshua is submissive to that authority. Y yeshua es sumiso a la autoridad de, de dios su padre god's told us to be submissive to the messiah y el Señor nos ha enseñado que debemos ser sumisos al Mesías. Our home has to have an order. Nuestra casa tiene que tener un orden. You know, women typically are more, well, Las mujeres. We're easier to hear from the Lord. Las mujeres típicamente, pues, mm, es más fácil para nosotras a veces escuchar del Señor. But we're also easier to go off the deep end. Pero es también más fácil para nosotros de desviarnos del camino. Why was the home given an order that the father was or the man was the head of the household? Entonces, ¿por qué el señor puso el orden que el hombre debe ser, debe ser la cabeza o el líder de la casa? I promise you, ladies, that God does not call you to a ministry that your husband is not behind. Les prometo a ustedes, a estas mujeres, que el Señor no te va a llamar a un ministerio, o min, eh, eh, el Ministerio, que el Señor no es, eh, está, que tu esposo no está apoyando. By the same token, de la misma forma, God does not, men that go off on some tangent and don't listen to the wisdom from their wife, We've got a problem. Y también los hombres, los hombres que toman una desviación este y no escuchan la sabiduría de la mujer en, en la familia también es un gran problema. Hay un balance, hay una razón que hay un balance. Hay un equilibrio. A mother, the children. It's an order. Padre, mamá e hijos, hay un orden. Now, don't misunderstand is Messiah God's doormat? No me malentiendan. Y este y este el Mesías es el tapete de Dios? I don't think so. No creo. So the wife is not the husband's doormat either. Entonces la esposa tampoco es el tapete del esposo. There has to be an authority and there has to be that that submits to that authority. Entonces tiene que haber una autoridad y una persona sumisa a tal autoridad. But the partners are equal. Pero los eh, las personas son iguales. But you have to have an order. Pero tiene que haber un orden. And God has shown us that order in his order. Y el Señor nos ha enseñado este orden en su orden. Okay, Ephesians 5, 22 and 23. Dice, Efesios 5, 22 y 23. And it says, wives should submit to their husbands as they do to the Lord. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Because the husband is the head of the wife, just as the Messiah Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salv salvador del cuerpo. Ok, primeramente la pregunta, ¿por qué el esposo es la cabeza o líder de la casa? ¿Cuál es el, el trabajo del, del, del hombre de la casa según lo que acabamos de leer? Keep his wife safe. Este mantener mantener segura a la, a la esposa. Ese okay. es el, el trabajo del hombre. According to the Lord, he's keeping my body safe. Entonces, según eh, el Señor, dice es, uh, es cuidando eh, la, a, a la mujer. Now I'm, gonna, su ser. I'm gonna read 25 through 33. Voy a leer versículos 25 a 33. As for husbands, love your wives just as the Messiah loved the Messianic community. Marid In indeed, he gave himself up on its behalf. Es All of 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Yeshua o el Mesías amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. In order to set it apart for God, making it clean through baptism or mikvah, so to speak. For para santificarla, habiéndola purificado por el lava, lavamiento del agua con la palabra. In order to present the messianic community to himself as a bride to be proud of without spot, wrinkle, or any such thing, but holy and without defect. A fin de presentársela así. Mismo una iglesia en toda tu gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fueras santa e inmaculada. Entonces, eso es lo que está diciendo: eso es lo que Mesías hace por nosotros. Entonces, hombres, eso es lo que nosotros debemos hacer para nuestras esposas. This is how husbands ought to love their wives like their own bodies, for the man who loves his wife is loving himself. 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Why no one ever hated his own flesh? On the contrary, he feeds it and takes good care of it, just as Messiah takes care of the body. porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también el Mesías a la iglesia, we are parts of his body. Porque somos miembros de su cuerpo. Down, down 33, y si nosotros vamos a versículo 33, this however the text also applies to each of you individually. Let each man love his wife as he does himself. And see that the wife respects her husband. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Let me tell you that to Para mí, esos son los versículos más profundos de toda la Biblia. Es, es Efesios 5:33. we would have absolutely no problems in our marriages. No tendríamos ningún problema en nuestros matrimonios. And if your family, your, your structure is supposed to be a picture of how we are under God, y si tu familia, la estructura, debe ser una imagen de cómo nosotros estamos bajo, de, bajo Dios. The bottom line is husband, love your wives. El punto eh, clave es hombres amen a, 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 amen a sus a esposas. Pero de qué me decirles It's mujeres? Not gonna si ustedes no respetan a sus maridos, eso no va a suceder. Y ustedes bien, si no dice que deben amar a, tu, a sus esposos, deben respetarlos. We are supposed to respect authority. Nosotros debemos respetar autoridad. We our to our Nosotros esperamos que nuestras y, y, nuestros hijos eh, este eh, respetan a, a nuestra a, a, a autoridad nuestra autoridad. You know respeten, esperamos along. que respeten nuestra autoridad. Women love easy, they, they don't too easy. Las mujeres aman <laughs> fácilmente, pero no respetan fácilmente. So, I mean that is like the key. And es como el, el, el punto clave, and la clave. Ephesians 6:1. Ephesians 6:1. Children, what you should do in union with the Lord is to obey your parents for this is right. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. And I'm going to tell you we're all we're all children. me decirles, todos somos niños. Us, Yo sé que me doy cuenta que muchos de nosotros, nuestros papás, ya, ya han fallecido. Pero decirles algo. Parents, been it. Pero nuestros papás ya han pasado por estas cosas. Si you go to your parents for confirmation, even as an adult, they're going to tell you that's not a good idea dice pero si nosotros buscamos confirmación y les preguntamos hasta a nuestros a nuestros padres ellos van a decirnos ah, eso no es una buena idea And I not everybody has godly parents. y yo estoy consciente de que todos nosotros no, no todos tenemos padres este que creyentes en Dios que son creyentes en Dios you may just have good for a mejor este tus padres nada más son buena gente But if I am in the Lord Does this apply to me? Eso me aplica a mí? Yep. ¿Sí? You need to obey. You need to look at what your parents have to say no matter how old you get. Tenemos que obedecer, tenemos que ver lo que nuestros padres tienen que decirnos no importa la edad que tengamos. Hebrews 13:17. Este Hebreos 13:17 Deci oh, 13, 17. Bingo. Oh. Okay, Hebrews thirteen seventeen. obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your lives, as people who will have to render an account. so make it a task of joy for them, not one of groaning, for that is of no advantage to you. obedeced á vuestros pastores y sujetaos á ellos, porque ellos velan. por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, Permitid, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. No puedo decirles cuántas veces personas me han dicho, Dios me dijo que comprara.

They drive it off the lot and something happens. Then they come to us and say, what should I do? God told me to buy this car and now it's not running. Entonces ellos llegan a mí, a nosotros, y decimos, ¿qué es lo que debo hacer? Dios me dijo que comprar ese carro y ya no arranca. I promise if you'd come to us first, we would have told you that's one of the worst models to ever buy. Martin is a mechanic. Don't buy a car unless you ask Martin, hey, Entonces, este, no hay que comprar, si nos hubieran preguntado a nosotros, dicen, haz el mejor carro que hay o no es un buen carro, pues Martín es mecánico, entonces hay, hay que preguntarle a él, si es un buen carro, y decir, no, ese es eso de los peores. ¿Ustedes no saben la, la alianza que tenemos? De, de, de todos los cerebros maestros, de todas las personas, para la información. Y también a veces Dios va a confirmar lo que él te ha, lo que te había dicho. This is that to me this week. Eso es algo que me pasó esta semana. Y no les voy a decir que yo escuché de Dios

como era antes, como viajando y trabajando. La verdad, no quiero que pase. Entonces, yo estoy pensando constantemente: John, ¿qué, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Pero recuerden, si quieren escuchar de, de, del Señor, tienes que estudiar su palabra. You have to tienes que, tienen que escuchar. You have to have patience. Ah, tienen que tener paciencia. Hay muchas cosas y, y, y no soy muy buena en hacer estas cosas. Being my one. Paciencia siendo una de mis debilidades más grandes. Esto ha estado pasando y sucediendo en mi vida por meses. I picked up a secular book. I love to read about Alaska. Eh, yo escogí escogí yo agarré un libro secular. Me encanta leer acerca del estado de Alaska. And this was, the, was in the front of the book. Y esto estaba en la portada del libro. 1 de Tesalonicenses este 4:11. Also, make it your ambition to live quietly, to mind your own business, to earn your own living by your own efforts, just as we told you. Y a que tengáis por vuestra ambición wow. el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y no trabajéis en vu con vuestras manos tal como os hemos mandado. Yo escuché el Espíritu decirme esto en mi corazón. No puedo decir que sí, pero puedo decir que que al momento de leer esto yo sabía que era del Señor. Lesson number two for the week. Lección número dos para la semana. Mi amiga ella hizo uno, un comentario muy raro. Ella hace comentarios en, en el Facebook Comentarios raros a menudo. Even though I don't look at Facebook, I'll get her comments in my email. Aunque yo no veo este, el Face, este, yo recibo sus comentarios en mis correos electrónicos. And I didn't understand it. She made a comment that, well, now's the marshmallow test for adults. Let's see if the idiots pass it. Y dice, Ella hizo el comentario: Ya está en la prueba de los bombones para los adultos. Vamos a ver si vamos a pasar el la prueba. Entonces, alguien comentó algo acerca del de Super Bowl. Entonces, yo estaba completamente perdida de lo que estaba pasando. Alaska, yo, no, yo estaba leyendo algo completamente diferente. Yo no estaba leyendo este libro de Alaska. Yo estaba leyendo algo, un libro japonés acerca de cómo organizar tu casa. La primera cosa en este libro este era un experimento con bombones. They took a bunch of four-year-olds and put them in a room with a bowl of marshmallows. Entonces, agarraron un grupo de niños de cuatro años en un cuarto con un plato hondo lleno de bombones. And they told them, you can have a marshmallow now, but if you wait 30 minutes, you can have two. Y les dijo a los niños, ahorita pueden tener un bombón, pero si ustedes esperan media hora, pueden tener dos bombones. So, kids Y la mayoría de los niños ya habían comido sus bombones, su primer bombón y la maestra todavía ni había salido del, del cuarto. So, but there were kids that started singing songs and did something to occupy for the 30 minutes. Now these are four year olds Y esos son niños de cuatro años, pero había unos niños que en lugar de comer el bombón, ellos empezaron a cantar y a hacer otras actividades para distraerse. So they could get two para poder tener dos bombones. I mean, God me with that one. Dios, la verdad, me, me uh, uh, condenó con esto. No, me... Eso me impactó, eso me impactó. Me impactó con eso. I'm the one marshmallow eater. Dice, porque yo soy la persona que como el bombón luego, luego. No estoy, no estoy esperando a, 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 a Dios, estoy. Entonces, Dios te va a dar confirmación. Now it's getting late. Dice, es tarde, yo tengo más, pero vamos a hablar de todo esto el. La próxima semana. Entonces vamos a tener escucha, escuchando la voz del señor parte 3 b. We will finish this next week because We've got the new moon and it is, after all, Correa's birthday. Entonces nosotros tenemos eh, la, la luna nueva y también es el, el cumpleaños de Martín Correa. Oh. Thank you, YouTube. I will look forward to seeing you next week. Gracias, YouTube. Este espero eh, verlos eh, la semana las la próxima semana. I want to thank you for your contributions, your offerings. Quiero darles gracias por sus contribuciones por uh, sus ofrendas. I thank you for taking care of members of our family that have needed it this month. Gracias por cuidar a miembros de nuestras familias que han tenido necesidad este mes. Remember, your donations your food recuerden que sus donativos sus ofrendas del banco de alimentos y otras cosas son muy importantes you know, no son importantes so para nosotros son importantes para que dios para que te bendiga muchas gracias uh, este nos vemos la próxima semana okay. let me, let me Gracias.